Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información vinculada al sector productivo. Ya comenzamos con temas que tienen que ver con la agricultura y el valor agregado, temas fundamentales. Hoy por hoy, en cuanto a la producción de campo, lo presentamos de esta manera. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, con Eduardo Améndola, responsable de marketing de la empresa Case Argentina, estamos preguntándonos por qué hoy por hoy hablamos de máquinas cada vez más precisas, máquinas inteligentes y las novedades que Case tiene en esta materia, la agricultura de precisión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, sin duda el agricultor cada vez más entiende que los ambientes en los que trabajan poseen diferentes variabilidades y interpretar la variabilidad de un ambiente y poder aplicar insumos en forma variable en función a la variabilidad del ambiente, bueno, es crucial para hacer más eficiente el uso de los insumos y maximizar los beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra marca, hoy nosotros tenemos una línea completa de productos con agricultura de precisión incorporados desde tractores, cosechadoras, pulverizadores, equipos de forraje, hasta productos también que se venden en la modalidad que nosotros llamamos de aftermarket, que es que un agricultor que tiene un producto tanto de nuestra marca como de otra marca pueda incorporar pilotos o controladores que permitan hacer cortes por sección, que permitan hacer dosis variable, en fin, interpretar mapas de aplicación, envolviendo todo este paquete tecnológico que definimos como agricultura de precisión. Bien. Hablando de todos estos productos, sin duda significa potenciar las posibilidades de un productor que quiere ser, como vos bien decías, quiere mejorar su producción, ser eficiente. Todo esto, por supuesto, producido desde CASE. Sí, sí, la marca posee una plataforma propia. Bueno, hoy nosotros tenemos gran parte de nuestros productos fabricados en la Argentina, pero digamos la tecnología de CASE es la misma plataforma tecnológica que tenemos en todo el mundo. No sé si sabías que un mes atrás la marca CASE lanzó de forma inédita un tractor autónomo, un tractor sin cabina, y es un tractor que realiza todas las funciones que realiza un tractor normal, pero sin un operador. Entonces, de la misma forma que uno hoy tiene un operador y le explica las operaciones que quiere hacer, uno se lo explica a través de un teléfono celular, de una tablet, de una plataforma al tractor, y el tractor tiene completa autonomía para salir desde un galpón, cruzar una ciudad, entrar a un lote y empezar a trabajar, ¿no? Obviamente que eso todavía no está a la venta porque, bueno, no existe hoy todavía una legislación que avale o que contemple ese tipo de productos en la mecanización agrícola, pero sin duda en poco tiempo eso va a ser una realidad. El tractor en realidad no es un pensamiento o una idea, sino que es un tractor que ya hace varios años que está trabajando. El tractor planta, pulveriza, realiza todas las acciones que realiza un tractor normal. Y bueno, muy posiblemente eso se vaya incorporando de forma gradual. Por ejemplo, para los contratistas es
podría ser una forma de uso que un contratista vaya en una única máquina y que el resto de las máquinas autónomas vayan siguiendo sirva como una guía, entre a cada uno de los lotes, deje el tractor autónomo trabajando y se vaya a otro lote a realizar otra tarea. En fin, las posibilidades son cada vez más infinitas, te diría. Bien. Entonces, ¿no tienen todavía una fecha precisa para el lanzamiento de esta nueva tecnología? El producto fue, lanzado como un concepto, fue una revolución en el mundo, las redes y todo el mundo está hablando de este producto. Si vos me preguntás de una fecha de venta, todavía no existe esa fecha de venta porque, como te explicaba, el tema de la legislación, ¿no? Volviendo un poco acá a nuestro congreso, también nosotros aquí estamos presentando los sistemas de telemetría. El sistema de telemetría es un sistema por medio del cual toda la información que genera una máquina puede ser vista desde un celular, de una tablet, de una computadora. Entonces, todas las variables de la máquina en tiempo real, el agrónomo o el responsable de la máquina en su escritorio puede estar viéndolas en cuanto la máquina está trabajando en el campo. Eso es algo muy interesante, no solo para ver el comportamiento de la máquina online, sino para tener estadísticas completas de la eficiencia que tiene la máquina, el tiempo que la máquina está en trabajo, el tiempo que la máquina está parada, que está en transporte, hacer más eficientes, por ejemplo, las recargas de las máquinas, en el ejemplo de un pulverizador, cuando tiene que ir a una cabecera y abastecer, todos esos tiempos se pueden empezar a hacer más eficientes con el uso de la telemetría, ¿no? STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS, Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro, más información para usted. Por supuesto, en este caso, vinculado a lo que le interesa al hombre de campo, la agricultura y la ganadería, por supuesto, en la pantalla del campo, aquí, en Mundo Agro.